SPD emergency. SPD. Someone is collecting people, sir, by turning them into dolls. I'm Cindy Sunshine. I'll be your friend. All you have to do is one little thing for me. That boy has powers. We use our powers for good, not evil. And what if he doesn't know the difference yet? You and I have a lot in common. Hey, Z! You lied! You're not different like me. You have friends. He doesn't want to go with you, Ranger. We're gonna have so much fun. Sam, segunda parte. Jack, haz algo. Eso intento. ¡Oh, sí! ¿Están bien? ¡Atrás! ¿Qué ocurre? No parece tan duro. ¿No crees? Mira esto. ¡Hora de sufrir! No se molesten en levantarse. Vamos, Sam. Tenemos cosas que hacer. ¡Sam! ¡Regresa! ¡Sam! ¿A dónde se fueron? Esto no está nada bien. ¡Jack! ¡Resiste, Zeta! Con estas muñecas. Ya no son divertidas. ¿Con qué quieres jugar ahora? Algo más emocionante. Como una muñeca SPD. ¿SPD dijiste? Sí. ¿Viste a esa chica SPD? Apuesto a que tú puedes atraerla para que Wagonsworth la convierta en muñeca y yo pueda jugar con ella. La, la, la. Yo no lo sé. Por favor, seré tu mejor amiga. ¡Auxilio! ¡Me resbalo!
ahogando. No sé cuánto tiempo resistiré. ¡Sálvame, por favor! Allá voy, espera. Hola, Bridge. No puedo creer que alguna vez fueron personas. A menos que pensemos en algo, acabaremos como muñecos. Yo adoro jugar a eso. Lo siento. Y también luchamos contra un testa naranja robótico, el más fuerte que vimos. Casi perdemos la vida en el barranco. Se los aseguro. Sam es la clave. No lo sé, Zeta. Parecía ser cómplice de ese monstruo gigante. Odio decirlo, pero es verdad. Bridge, tú entiendes de esto. ¿Qué dices? Creo que él está pensando igual que nosotros. Es decir, lo que debimos pensar. Es decir, lo que pensábamos. Olvídalo. ¿Para qué tener poderes si en verdad no puedes salvar a nadie? ¿Por qué te lo tomas tan personal, Zeta? Porque Sam me recuerda a mí, de niña. Sí. No es fácil ser un niño diferente. Aún hoy un recuerdo quedó grabado en mi memoria de cuando era pequeña. Elizabeth, pasa al frente, por favor. Era muy duro no tener un hogar normal. Pero además era muy tímida. Y los niños sabían que era diferente. Eran crueles. Me llamaban rara y monstruo. Era solo una niña. Cuando no aguanté más, hice lo único que sabía. Me dupliqué y me largué de ahí. Me escapé de la escuela. Corrí, corrí, corrí hasta que ya no pude seguir más. Y después me encontré sola. Y una criatura se acercó a mí asustándome. Y luego oí una explosión. Abrí los ojos y la criatura se escapaba. Y había alguien parado en la sombra con un láser. Rompí mi collar de Zeta. No quise regresar por el collar. Jamás he oído una historia tan tenebrosa. Sí. Bien, de no ser por ese hombre en la sombra, no sé qué me habría pasado. ¿Alguna vez te enteraste quién era? No, jamás lo supe. El hombre en la sombra era un perro. Ese era yo. Sorpresa. Mi collar. Pero, ¿por qué no me avisó? Considerando su situación actual, creo que es hora de que todos sepan la verdad sobre sus poderes especiales. Estos dones no son lo único que tienen en común. La verdad es que sus padres fueron SPD antes de que ustedes nacieran. Sorpresa. Mis padres no eran SPD, eran misioneros. Mi madre no es oficial, es maestra. Para protegerlos, esta información debía permanecer en secreto hasta que tuvieran edad para entenderlo. SPD 2001. Sus padres fueron pioneros. Crearon la tecnología que está incorporada en los morfos, dirigidos por la doctora Max. ¿Los padres de Kat trabajaron aquí? Amigos, la doctora Manx no es tan joven como parece. No, vamos. Tiene 25 años. 30 máximo. 147 años. Pero le diré lo que piensa. Volvamos a mi historia. Sus padres estaban dedicados a la misma causa que ustedes. Hubo algunos imprevistos que ocurrieron en las primeras etapas de prueba. Kat, por ser extraterrestre, no se vio afectada. Pero sus padres no tuvieron la misma suerte. La prolongada exposición a los procesadores celulares alteró sus genes humanos. Siempre supe que mi madre era rara. ¿Esto tiene que ver con Sam? Él es el último. Sorpresa. Tengo que ayudar a Sam. No es el único que necesita ayuda. En pocas horas, estas personas eran solo juguetes. Bien, separémonos. ¡Sam! 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 Vamos, Sam, ¿dónde estás? ¡Sam! Al fin te encuentro. ¿Qué le pasó a tu uniforme?
Quería mostrarte que soy una persona real como tú. Sam, estuve muy preocupada por ti. ¿Por qué? Ni siquiera me conoces. No, pero me gustaría. Hay cosas que podemos compartir. ¿Cómo qué? No la escuches. Yo soy tu mejor amiga, Sam. Volviste. Una buena muñeca no se rinde jamás. Ya viste lo que me hizo. Ayúdame, Sam. ¡Hola, otra vez! Si realmente crees que los Trubianos son tus amigos, haz lo que pensabas. No me opondré. ¿Puedo ponerte agua en la rodilla? Soy Zeta. Y tú eres... Sam. ¿Sabes quién te dice la verdad, Sam? ¿De veras quieres ser mi amiga? Lo soy, Sam. Voy a vomitar. ¡Bagglesworth! ¡En posición! Trofeo digno de un rey. ¡Pero es mi muñeca! ¡Ya no! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Nadie se ríe de mí! ¡Preparen el ataque! ¡Hey! No tan rápido. No, pero yo pensé que eras... ¿Muñeca? No, era solo un doble. ¿Recuerdas? No eres el único que tiene poderes. Lo siento, yo... Oye, ser diferente a los otros niños es duro. Cuando era niña tampoco tenía amigos. ¿En serio? No, pero cuando creces, todo cambia. Es fácil. Es que me gustaría ser como los demás. Lo sé, pero no somos como los demás. Tenemos habilidades, y eso acarrea responsabilidades. De acuerdo. De ahora en más, apoyaré a las personas. Bien. Dime cómo devolverle la vida a esos muñecos. Es Bagglesworth. Si lo atrapas, todos se salvarán. Amigos, encontré a Sam. Estamos en camino. Eso es lo que tú crees. ¡Corre! Rangers. Estoy cargando la ubicación de Zeta. Está en problemas. ¿Dónde están tus amigos ahora, Ranger? ¡Atrápenlos! ¡Sam! Aquí lo tengo. ¿Qué? Es el último juguete que harás en tu vida. ¡No! ¡No! ¡Oh, no, no! ¡Te atraparé! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ya verán! ¡Corre, Sam! ¡Ya! ¿Volvemos a pelear? ¡Chicas! ¡Ja! 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 ¡Ja!
ayudó, amiga? ¿Te ayudó, amiga? ¡Zeta! ¡Sí! ¡Justo a tiempo! ¡Yo también tengo un amigo! ¿Listos? ¡Listos! ¡SPD! ¡Emergencia! ¡Super patrulla! ¡Venga! ¡Ya! ¿A dónde vas? Esto. Ya me cansé de esto. Ya somos dos. Vamos, chicos. Amigos, unámonos y usemos la cabeza. Buena idea, Bridge. Pagarás por esto. Inténtenlo. Bien, Rick, adelante. Hora del hueso. ¡Cañón canino! ¡Listo! ¡Fuego! ¡Más potencia, amigos! Deben hacerlo ahora. Los juguetes se endurecerán en un par de minutos. ¡Delta Max Megazord! ¡Adelante! ¡Ya! ¡Rangers!
culpable de robar edificios, convertir gente en muñecas y poner a un niño en peligro. ¡Oh, no! ¡Modo detención! ¡Déjenme salir! ¡Mis muñecos! ¡Boom! No entiendo cómo estamos aquí. ¡Ah! ¿Se quieren? No. Perdón, trabajemos. Nada de abrazos, solo trabajo. No sé qué decir. Gracias por la bicicleta. De nada, Sam. ¿Tienes muchos amigos aquí? Sí, creo que sí. Pero ustedes son un poco viejos. ¿Viejos? Y extraños. ¿Ah? No es cierto. Los veré a todos en la academia, ¿verdad? Claro. Seré como ustedes. Yo también seré un Power Ranger. Vamos, Sam. Hoy es la carrera. Tengo que irme. Me están esperando. Qué bien. Oh, qué hermosa bicicleta. Vieja yo no soy. No, vieja no. Solo extraña.